hemos visto por ahí y que nos pidió, bueno, se lo vamos a dedicar a Rebeca Rubiño, creo que es así. Ah, pues si tú no lo sabes. Sí, es que resulta que, bueno, vimos el, vi el tag de Verdelis, le comenté y Rebeca me dijo, ¿podrías hacer el tag con David? Y dije, venga, va, voy a hacerlo. Si os gustan los tags y queréis que hagamos más, pues dejadnos un like, comentario aquí abajo para saberlo. Ya estamos otra vez con que ella ya sabe las preguntas y yo no. Bueno, tenemos cartelitos. Si ya habéis visto estos tags, pues ya sabéis cómo funciona. Estoy riendo. Bueno, va. Ya habréis visto este tag, sabéis que hay que sacar cartelitos con los nombres de quién es más probable. Y vamos a empezar con las preguntas. ¿Quién es más probable que haga preguntas estúpidas? No hay nada que comentar. Pero muy tonta. Es que me estoy acordando de alguna, ¿sabes? Sí. Vale, ¿quién es más probable que compre cosas que no necesita? Pero no, un momento, voy a aclararlo. Vale, ahora. Porque muchas veces hago preguntas sobre cosas que me acaba de decir, a lo mejor, pero como tengo la habilidad esa de los hombres de no pensar, de tener en la cabeza, pues no tal. Eso. Eso, lo has explicado de lujo. Perfecto. Dale. Vale. ¿Quién es más probable que compre cosas que no necesita? ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo? No. Sí, tú, no. ¿Quién quería la cámara esa roñosa de AliExpress? Una cosa. No, muchas cosas. No, una cosa. No. Sí. Yo siempre suelo decir, no, Cari, vamos a guardar. No, Cari, vamos a ahorrar. No, porque... Te recuerdo que había por ahí unos chismes, unos caminadores para hacer ejercicio. Pero yo los uso. Sí, eso no se usaba en años. Milenios. Hombre, claro, en años. Milenios. Estaba petrificado. Era del Pleistoceno. Mentira. ¿Quién es más probable que gane los Juegos del Hambre? Yo qué sé. ¿Sabéis qué pasa? Que, no sabemos de qué va eso. No hemos visto la película. Las películas. No sé, las películas de las del Juego del Hambre. No las hemos visto. Entonces, pues yo digo que David. Porque si hay que correr y eso ahora mismo... Si hay que correr ahora yo, seguro, eso sin duda. Ahora mismo ganaría él. Que me meo. Uy, ¿quién es más probable que haga el ridículo sin querer? ¿Pero a qué te refieres? Pues no sé, meter la pata o caerte o... Es que me caigo mucho. Pillarte una mano con algo. Una cosa así, ¿no? Que soy muy torpe. Es un gen, es un gen de mi familia. Mi abuelo lo tiene, mi madre lo tiene y yo también. No salta generación. Y es probable que Ari... No, Ari lo tiene también porque se pega cada leche. La pobre. Y también las rodillas. ¿Y quién es más probable que haga el ridículo aposta? Soy el payaso de la relación. Llorando y todo. A él es que lo puede hacer el tontito. Además, sobre todo, quizá no ahora no tanto, pero normalmente en mi trabajo yo tengo que guardar mucho las maneras y tal, no siempre, ahora no tanto. Pero históricamente ha sido así siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que luego cuando llego a casa pues necesito desfogarme de alguna manera, entonces es haciendo el payaso. ¿Quién es más probable que se case por dinero? ¿Yo? Sí. Qué poca vergüenza. Si me hubiera casado, si me tuviera que casar por dinero, no me hubiera venido aquí. Pero es más probable que te cases tú que yo. No. Tú le das más valor al dinero que yo. Pero no nos vamos a casar ninguno de los dos por dinero. Bueno, pero si hubiese que escoger a alguien, serías tú. Y lo sabes. No. Sí, saca el cartel. No, es verdad. No es verdad.
precisamente yo que soy que no quiero nada. Va, va, pasa de pregunta. A ver, no te interesa, no te interesa. ¿Quién es más probable que gane un concurso de comer perritos calientes? Engulliéndolos además, seguro. Hombre, ahora estás embarazada, mucho, ¿Qué? Me voy a callar. ¿Por? Porque tú estás engordando a la par que yo. Bueno, ahora me estoy manteniendo. Es más probable que tome el mando en situaciones... No sé, porque la foto se ha cortado. No sé, comprometidas, creo, o algo así. Es que depende, ¿eh? ¿De qué? Yo. Sí, hombre, ¿tú de qué? Sí. No, tú no. Yo. No es verdad, sí. Tomas en un vaso de agua. ¿Qué dices? Y soy siempre yo la que tengo que decir cariño, tranquilo. ¿Qué va? Yo. No es verdad, es que depende de para qué. Depende de qué tipo de situación. Claro, pero la mayoría de veces... Yo si es comprometida, la comprometida yo. No, pero que no, que se haga en un vaso de agua. Yo le tengo que decir, cari, que no pasa nada, que... Si tienes un problema y no tienes solución, pues ¿para qué te preocupas? Y si tienes solución, ¿para qué te preocupas? No. Sí. No. Lo sabes. No. ¿Quién es más probable que llegue en público? Que soy sensible. Y desde que soy madre, pues más. ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? Se me escapa la lágrima con todo. ¿Quién es más impaciente? ¿Tú? Yo soy súper impaciente. ¿Tú eres más impaciente que yo? Depende de para qué. Sí, tú. Tú, sí. Ahí coincide. Yo soy impaciente, pero ella me gana. ¿Quién es más probable que tenga sueño? Bueno, también hay que decir... Porque no me moví, ¿eh? Pero bueno, desde siempre, no es nuevo. No. Sí, antes también. Tú has dormido más que yo siempre. Hombre, es que tú duermes muy poco, pero también tengo que decir una cosa. Que él cuando se duerme le puede pasar un camión por encima y es que no se despierta. Hombre, es que es el momento de dormir. ¿Cuántas veces le habrá sonado al despertador y empiezo? No, me entero. Alguna vez casi lo tiro de la cama. No me entero, ¿no? Porque no se entera. Si tengo sueño, duermo. Yo tengo un sueño tan ligero, que me despierto con nada, no descanso bien, aparte porque con Ari tampoco descanso bien, y luego me paso el día con sueño. Eso es normal. ¿Quién es más probable que olvide algo importante? Seguro, vaya. Además, seguro. A ver. No, a ver, no tienes excusa. No, si es importante. Sí, se olvida prácticamente de todo. No. Sí, sí, no. Sí. En compra de helados. Se olvida y pierde las cosas. ¿Yo pierdo? No. ¿Cuántas veces me preguntas al cabo de la semana pero no o al cabo mismo. Del mes dónde están tus llaves? No, no es lo mismo. No, no. En casa, nada, las pierdo. ¿Dónde están mis llaves? Pues yo qué sé. Pues en el escritorio, pero yo me refiero a dónde, en qué parte, en el escritorio, en el. ¿Y el día que te llevaste tus llaves y las mías? Fue divertido. Ah, sí, súper divertido, porque yo me quedé tirada en la calle y fue ¡wow! ¡Chupi! Sí, porque es que tenía que salir de casa porque tenía médico con Ari. Entonces tenía que salir por narices. ¿Y cómo fue la cosa? Pues me fui a casa de mi hermano. ¿Y dónde estaba? Trabajando. Y me llegué hasta casa hasta las 5 y pico de la tarde. Bueno, lo menos, no era de noche. No, claro, no era de noche. Si es de noche te asesino. A ver... ¿Quién es más probable que tropiece y caiga? Sin lugar a dudas, es que va muy asociada a la anterior pregunta. Bueno, a ver, que tropiece y caiga yo, pero que tropieces tú. Pero yo no me caigo. Porque tú te vas dando golpes. Pero ha dicho tropiece y caiga, no tropiece solo. Bueno, que tropiece y caiga yo, pero que tropiece él. Sí, yo tropiezo, pero no caigo. Y además se queja que parece que lo estoy matando. Hombre, es que duele. Sí. Yo me acuerdo, mira, cuando nos conocimos, alguna vez estaba en la cocina y estaba yo pues en el comedor o en otro sitio y de repente ¡ah! ¡Ah! Unos gritos y digo, hostia, ya se ha cortado, se ha hecho algo, y a lo mejor llegabas, ¿qué te ha pasado? No, nada, que me he dado un golpecito y tal, y te quedabas de...
Pues parecía que te habías cortado un dedo porque y te estaban desangrando. En el momento duele. Pero para gritar tanto. Bueno, por supuesto, claro. Qué exagerado. Madre mía. Yo es que como me doy tantos golpes. Claro, está ya más insensibilizada. Insensibilizada. ¿Cómo, cómo? Insensibilizada. ¿Quién es más probable que se enfade por tonterías? Ah, vale. Sí, sí, nos hemos acertado, sí. Yo me enfado por tonterías. ¿No serás hormona? Sí, yo no me suelo enfadar mucho. No, es verdad. Pero bueno, de enfadar... Ay, claro, por supuesto. ¿Eh? Que a mí yo me enfado y se me pasa enseguida. Bueno, bueno, eso se me pasa enseguida. Depende de lo que me hagas. Vale, vale. ¿Quién es más probable que haga una apuesta? ¿Que gane una apuesta? No es verdad. ¿Cómo que no? Pero vamos a ver, ¿cuántas apuestas has hecho? No, no, no es verdad. No vamos aquí a sacar trapos sucios. No, no, yo. Cariño. No es verdad. Sí, es verdad. Yo gano más apuestas que no tú. No es verdad. Sí, desde que nos conocemos. Mira, eres súper competitivo. Es que tiene un gen súper competitivo. No, no. Yo no, yo soy súper racional. Entonces, yo pienso con la cabeza y gano las apuestas. Tenemos una apuesta pendiente. La voy a ganar yo. No me acuerdo cómo era. Y nos vamos a ir de crucero. ¿Cómo era? ¿Cuánto? En 18 meses tengo que estar como antes del embarazo de Ari. Y si ganas tú, o sea, si vamos no, a Londres. Habrá que pedir un visado, porque ahora que se han independizado, habrá que pedir. Ahora tenemos el pasaporte. Sí. O sea, nos hacemos el pasaporte. ¿Y si gano yo? ¿Tú tienes pasaporte, no? No. Yo no. ¿Tú tampoco? Nos no, si no salió de la Unión Europea. Pues ahora saldremos para ir a Londres. Siempre he viajado por Europa. Y si gano yo, nos vamos de crucero. Londres. Voy a ganar yo. Total, que yo suelo ganar las apuestas porque yo pienso con la cabeza. Sí, sí, sí. Y él piensa con el corazón de competitivo que es. Londres. Ya, 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 ya os diremos, ya os diremos. Y bueno, pues hasta aquí las preguntas, ya se ha acabado. Es que he encontrado un montón de tasks diferentes y de preguntas diferentes y me estaba haciendo al final un cacao. Digo, ea, pues cojo estas y ya está. Las que he encontrado. Pero son muy pocas. ¿Qué quieres más? Hacemos otro tag. Ahora vamos a hacer el tag de la chuche. ¿Qué? ¿Te pones una chuche en el ojo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sí, 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 sí. ¿Qué dices? Vamos. ¿Qué dices? ¿El tag de la chuche? Pero eso no has escuchado. Ahora lo grabamos. No, no, ahora no. Bueno, si os ha gustado, dadle like. Y así. Y así grabamos más tags y más retos. Pero de la chuche no, ¿eh? Sí, ahora no, vamos a hacer el reto de la chuche. A ver quién gana. ¿Qué dices? Sí. Bueno. Venga, va, despídete. Bueno, un beso. Y hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.